Bienvenidos a este su canal, Paleos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos la tercera parte de nuestra serie de videos Convergencias Evolutivas, una serie donde vemos a organismos que han sido moldeados por la evolución de tal forma que acaban teniendo formas corporales o estructuras muy similares, a pesar de que provengan de orígenes evolutivos muy distintos. Y en esta ocasión, el episodio estará dedicado a los dientes de sable, organismos con caninos gigantes que se asemejan a los del famoso Smilodon. Así que, si quieres ver cuántas veces y en cuáles grupos ha surgido esta curiosa adaptación, no te despegues de tu pantalla, pues estamos por iniciar. Antes de iniciar, y como siempre, debemos enunciar la máxima de estos videos: nadie está copiando a nadie. Estos organismos desarrollaron adaptaciones similares porque la selección, tanto natural como sexual, los empujó a hacerlo. Y ahora sí, continuemos. En este video veremos a organismos con dientes de sable, un término informal para referirnos a criaturas con dientes caninos o caniniformes con hipertrofia. Este último término lo que nos dice es que esta parte corporal es gigante en relación a otras. Pero además, se le suele decir dientes de sable únicamente a aquellos que los tienen aplanados de lado, por lo que las morsas, a pesar de tener los mayores caninos de cualquier carnívoro, al tener estos sin una marcada compresión lateral, no son considerados como dientes de sable. Adicionalmente, cabe destacar que no solo veremos a organismos carnívoros, sino también a algunos herbívoros, y de dietas un tanto diferentes, pero que convergen en esta adaptación. Iniciemos con el que le da el nombre al video, el dientes de sable. Este nombre se aplica a los félidos del género Smilodon, que cuentan con tres especies reconocidas. La primera de ellas es Smilodon gracilis, que fue el primero de estos félidos y que vivió entre hace 2.5 millones de años y 500.000 años en América del Norte. Luego tenemos a Smilodon fatalis, la especie más conocida, originaria también de América del Norte, pero que se dispersó hacia Centro y Sudamérica, y vivió únicamente durante el Pleistoceno tardío. Y finalmente, Smilodon populator, el mayor de estos félidos, que vivió exclusivamente en Sudamérica, también durante el Pleistoceno tardío. Estos son los verdaderos dientes de sable, aunque el término también se emplea para designar a otros miembros de la subfamilia a la que pertenecían, la extinta Machairodontinae. Aunque cabe destacar que no todos los machairodontinos tenían dientes de sable. Ahora, vayamos a la lista de convergencias con estos félidos. Número 1. Neofelis. Este género de félidos es moderno, es decir, aún existe, y lo hace con dos especies, Neofelis diardi y Neofelis nebulosa, ambos conocidos como panteras nebulosas y habitantes del sudeste asiático. Estos gatos son miembros de la subfamilia Pantherinae, por lo que son parientes cercanos de los leones, tigres, leopardos y jaguares. Su puesto en esta lista está dado porque generalmente se le señala como un dientes de sable viviente. Y esto es porque es el félido moderno con los caninos más grandes de todos en relación al tamaño de su cabeza. Sin embargo, estos son cónicos y no están aplanados de lado, por lo que, como dijimos, técnicamente no contaría como un dientes de sable. Entonces, ¿qué hace en esta lista? Pues resulta que las panteras nebulosas pueden abrir muchísimo la boca, en un ángulo entre el cráneo y la mandíbula de 85 grados, lo cual es muy cercano a los casi 90 grados estimados para Smilodon, y mucho más que los 65 grados de apertura que presentan los félidos modernos. Adicionalmente, presenta características como una mandíbula cuadrada, con
un cóndilo occipital en línea con la hilera superior de dientes y otras características que lo hacen más similar a un macairodontino que a un panterino. Y por eso se ha ganado su lugar en esta lista. Número 2. Los barburofélidos. En este puesto no tenemos a una única criatura, sino a una familia entera de animales, los miembros de Barburofelidae. El nombre de esta familia deriva del género Barburofelis, mismo que significa gato de barbur. Este significado alude a que, inicialmente, sus descriptores pensaron que este animal era un félido, y por mucho tiempo se sostuvo que lo eran. Luego, se les puso en una familia aparte, y se sostuvo que eran el grupo hermano de la familia Félide. Y recientemente, se hipotetizó que en realidad no estaban cercanamente relacionados a los félidos, y que en realidad eran una subfamilia de nimrávidos. Como fuera, los barburofélidos vivieron solo durante el Mioceno, desde su parte temprana hasta la parte tardía, entre hace 17 y 9 millones de años, distribuyéndose en África, Europa, Asia y América del Norte. A diferencia de los verdaderos dientes de sable, los barburofélidos tenían un gran estuche de hueso en la mandíbula que protegía a los caninos. Esta adaptación la veremos múltiples ocasiones en este video. Esta familia o subfamilia contiene géneros como Barburofelis, Albanosmilus, Prosanzanosmilus, entre otros. Número 3. Los nimrávidos. Esta familia de carnívoros feliformes estaba lejanamente relacionada a los félidos. Su evolución semejante con estos es producto de la convergencia evolutiva, misma que fue bastante interesante, pues en esta familia también encontramos formas con dientes de sable. El nombre de la misma alude al género Nimrabus, que era una de las especies con los sables más cortos del grupo. Otros géneros con sables bien desarrollados fueron Dinictis, Pogonodon, Nanosmilus y Oplophoneus, que asimiló como un posible sinónimo al género Eusmilus. Estos carnívoros vivieron desde el Eoceno medio y hasta el Mioceno tardío, entre hace 40 y 7.3 millones de años, en lo que hoy es el hemisferio norte, desde Europa, Asia y hasta América del Norte. Estos fueron los dientes de sable más agresivos de todos, pues se han descubierto cráneos con marcas producidas por individuos de otras especies. Pero eso no es todo, pues varios de estos cráneos muestran que sus rivales atacaban por la espalda, con el objetivo de cegar a sus rivales. Y el caso más interesante es el de un ejemplar de Nimrabus brachiops, recolectado en Nebraska, que murió de inanición junto con su rival, pues el cráneo del carnívoro muestra cómo perforó el hueso del brazo del otro miembro de su especie y cómo, al poco tiempo, ambos murieron. Sin duda, algo muy, pero muy brutal. Número 4. Maqueroides. Este género parecía un félido, pero en realidad ni siquiera era un miembro del orden carnívoro. Se trata de un creodonto, un orden de mamíferos que era el grupo hipercarnívoro dominante de casi todo el Cenozoico, hasta su extinción y posterior reemplazo por los carnívoros que conocemos típicamente. Maqueroides era parte de la familia Oxyenidae. Vivió en lo que hoy es el centro de Estados Unidos, durante el Eoceno, entre hace 50 y 46 millones de años. El nombre Maqueroides se traduce literalmente como similar al sable, pero de forma menos literal se traduce como similar a Macairodus, un género de verdaderos félidos de dientes de sable, que además le da el nombre a su subfamilia. Este último fue descrito en 1832, mientras que su símil creodonto, Maqueroides, fue descrito en 1909. Número 5. Los tilacosmílidos. Dejamos a los mamíferos placentarios, por ahora, para irnos a con los metaterios,
el grupo que contiene a los marsupiales. Sin embargo, lo que veremos a continuación no eran marsupiales propiamente dichos, sino esparasodontos, un grupo de mamíferos más primitivo que los verdaderos marsupiales. Aquí nos encontramos con la familia Tilacosmilidae, nombrada así por el género tipo Tilacosmilus, descrito en 1933. Este nombre se traduce como cuchillo con bolsa, en referencia al marsupio de los marsupiales, una raíz empleada típicamente para metaterios y desde luego a sus inmensos colmillos, que son los más grandes de todos los dientes de sable de esta lista, pues su base se acomodaba por encima del cráneo, rebasando incluso a las órbitas, algo que no ocurría con ningún otro diente de sable. Y esta es solo la punta del iceberg de su rareza. Veamos, Tilacosmilus tenía caninos que, aunque aplanados de lado, su sección transversal era triangular. Estos tenían una capa de esmalte ultra delgada y además carecían por completo de raíces, pues su crecimiento era continuo. Sus caninos inferiores eran cilíndricos en vez de afilados, y sus incisivos inferiores, si es que tenía, tenían forma como de lápiz. Sus incisivos superiores, aunque no se han conservado, se piensa que, de existir, tendrían esta forma de lápiz romo de los dientes inferiores. Y para sumarle rareza, sus premolares y molares eran pequeñitos y presentaban desgaste en forma uniforme, en vez del típico desgaste en forma de cuchilla que presentan los carnívoros. Sin embargo, los estudios geoquímicos sugieren que este animal sí era un carnívoro, y que sus presas eran principalmente mamíferos ramoneadores de zonas abiertas. Eso sí, su esqueleto no apunta a un animal que persiguiera activamente presas. Todo este conjunto de características inusuales apunta a que estos animales estaban especializados hacia unos hábitos que son completamente desconocidos en la actualidad. Incluso se ha llegado a sugerir que eran carroñeros chupatripas. Y no podemos más que rascarnos la cabeza para tratar de saber cuáles eran sus hábitos. Esta familia era exclusiva de Sudamérica y existió desde el Mioceno temprano y hasta el Plioceno tardío, entre hace 23 y 3 millones de años aproximadamente. Y contenía además a géneros como Anaclisictis y Patagosmilus. Número 6. La profecía. Dejamos en paz a los mamíferos hipercarnívoros y nos adentramos en aguas cada vez más raras. En 2002 se estrenó la cinta La Era de Hielo, y en ella debutó el personaje de Scrat, cuya característica más distintiva es que es básicamente una ratardilla con dientes de sable. Los que vimos esa cinta dijimos que no había nada así en el registro fósil, y eso era cierto, hasta que en 2011 se describió a Cronopio dentiacutus, un mamífero primitivo procedente de Argentina que, por coincidencia, se parecía muchísimo a Scrat. Cronopio era miembro del orden Dryolestida, pero se destacaba de este grupo en ser el único conocido con dientes de sable, aunque no tenemos ni idea de cómo usaba estas estructuras. Esta especie vivió durante el Cretácico tardío, entre hace 90 y 96 millones de años aproximadamente. Y una cosa es segura, no causó la deriva continental ni andaba persiguiendo bellotas. Número 7. El caza. Toda la atención que Cronopio recibió hubiera sido para esta criatura si tan solo se hubiera descrito antes, pues, como el elegido, este animal era muy parecido al Scrat de las películas. Se trata de Pseudotherium argentinus, que por el nombre ya se hacen una idea de dónde fue encontrado. Sí, en Bolivia, no es cierto, en Argentina. Este animal era miembro basal de un grupo llamado Mammaliamorpha, es decir, no era un mamífero verdadero, pero estaba cercanamente emparentado a los que darían origen a nuestro grupo, por lo que el significado de su nombre, falsa bestia, le queda de lujo.
Como otros miembros de esta lista, Pseudotherium tenía un par de caninos hipertrofiados en forma de sables. Esta criatura vivió muchísimo antes que Cronopio, durante el Triásico tardío, hace aproximadamente 231 millones de años. Número 8. Gorgonopsios. En este punto, dejamos de lado a los mamíferos y nos vamos a inspeccionar a sus ancestros, los sinápsidos no mamiferianos. El primer grupo que veremos es un clásico de los documentales. Se trata del clado llamado Gorgonopsia, nombre que alude al género Gorgonops, y que significa con cara de gorgona. Las gorgonas eran criaturas diagonal deidades de la mitología griega, que petrificaban con solo verlas. En mitos posteriores, Medusa se integraría como una de tres hermanas monstruosas. Quizá este nombre les fuera dado porque eran el terror hecho roca, o quién sabe. La cosa es que los gorgonopsios fueron un grupo de depredadores con distribución casi global, que iba desde lo que se convertiría en Rusia hasta el sur de África y probablemente la India. Esta distribución era posible porque vivieron cuando todos los continentes estaban unidos en el supercontinente Pangea, durante el Pérmico, entre hace 265 y 252 millones de años. Como otras criaturas de esta lista, los gorgonopsios solían presentar una modificación en la mandíbula inferior para proteger sus dientes de sable, aunque no todos presentaban esta estructura. Entre los géneros más conocidos tenemos a Gorgonops, Inostransevia, Lichenops y Rubidgea, aunque el grupo contiene a más de 25 géneros diferentes y todos ellos tenían dientes de sable. Número 9. Los Biarmosuchios. Los primeros terápsidos tenían una marcada tendencia hacia el desarrollo de grandes caninos. Uno de los primeros grupos con esta adaptación fue el del clado Biarmosuchia. Estas criaturas fueron los primeros dientes de sable en el linaje de los sinápsidos, y aunque a veces no se les reconoce como tal porque sus caninos no estaban tan aplanados de lado, sí que vale la pena mencionarlos, sobre todo porque muchos de estos organismos desarrollaron estuches en la mandíbula para proteger sus largos caninos, tal y como lo harían más adelante muchos de los dientes de sable. Eso sí, era muy probable que sus enormes caninos asistieran en la matanza de las presas, aunque debido al desarrollo que presentan algunos, también pudieron ser un símbolo de salud y de estatus social. Los biarmosuchios vivieron del Pérmico medio al Pérmico tardío, entre hace 272 y 252 millones de años. Su distribución era similar a la de los gorgonopsios, y su temporalidad concuerda casi al hilo con la de estos últimos, casi como si los hubieran reemplazado. Entre los géneros más notables tenemos a Biarmosuchus, Eotitanosuchus, Leucocephalus, Herpetoscilax, Lemurosaurus y Lobalopex. Número 10. Los Cabezas Terribles. Los biarmosuchios iniciaron la tendencia de los caninos largos, y sus parientes más avanzados, del grupo de los euterápsidos, no hicieron sino continuar dicha tendencia. Uno de los grupos más notable es el de los Dinocephalia, que contenía formas muy dispares entre sí. Algunos de estos tenían largos caninos, similares a dientes de sable, aunque no eran verdaderos dientes de sable, pues estos no estaban aplanados de lado. De este grupo destaca la familia Anteosauridae, que vivió durante el Pérmico medio, entre hace 270 y 260 millones de años, en lo que hoy es Rusia, África y Sudamérica. De este grupo destacan miembros como Pampaphoneus, Ciodon, Australociodon y desde luego el enorme Titanophoneus potens. En este grupo de los dinocéfalos también encontramos herbívoros con grandes caninos como Titanosuchus, y el más popular de todos es Temenosuchus, cuyos caninos agrandados tenían más que ver con los de los hipopótamos y cerdos que con los dientes de sable.
Posteriormente, dentro del linaje de los neoterápsidos surgirían los anomodontios, de los que destacarían los dicinodontos, que poseían un par de largos caninos, pero que, como con este Menosuchus, su forma y función distaba mucho de las de los dientes de sable. Número 11. El rarito. Como si la cosa no se pudiera poner más rara, llega a esta lista un sinápsido llamado Tiarajudens excentricus, cuyo nombre significa dientes de Tiarajú excéntrico, en referencia al distrito de Tiarajú, Brasil, de donde proceden los restos fósiles de la criatura, y a su excéntrica dentición, no conocida en ninguno de sus parientes cercanos. Tiarajudens vivió durante el Pérmico medio tardío, hace aproximadamente 260 millones de años. Esta criatura era un anomodontio anomocefaloide y tenía unos imponentes caninos aplanados de lado, que rebasaban con creces a la mandíbula inferior. Pero lo más curioso es que esta criatura era herbívora, según lo muestran sus dientes palatales, que tenían una peculiar forma alargada transversalmente, que en conjunto tenían una apariencia como de un gran cepillo o como de un lavadero de concreto. Sus largos colmillos no pudieron ser usados para capturar presas, pues como dije, Tiarajudens era un herbívoro, pero se parecen bastante a los de los siguientes en la lista. Número 12. Los venados. Sí, hay venados en esta lista. Aunque los cérvidos suelen carecer de caninos superiores, o bien estos son pequeñitos y en forma de lápiz romo, algunos ciervos tienen dientes de sable. Destaca de entre todos ellos el ciervo de aguachino, de la especie Hydropotes inermis. Esta criatura se distingue de sus familiares en la ausencia total de astas y en la posesión de los caninos más largos del grupo. Este ciervo asiático es probablemente el miembro vivo más primitivo de la familia, y aunque en inglés se le conoce como ciervo vampiro, este es un apacible vegetariano que usa sus colmillos como instrumento de comunicación social y sexual, pues los machos los poseen más desarrollados que las hembras. Además, pueden moverlos hacia el frente para amenazar a otros machos, algo que ningún otro miembro de la lista puede o podía hacer. Pero como dije, este no es el único ciervo dientes de sable, pues los miembros de la extinta tribu Dicrocerini del Mioceno temprano a medio de Europa y Asia también poseían estas estructuras. En este grupo encontramos géneros como Acteosemas, Paradicrocerus, Dicrocerus, Euprox, Amphiprox, Heteroprox, entre otros. Además de los miembros de la tribu Lagomericini, que vivió del Mioceno temprano a tardío en Europa y Asia, y que tenía géneros como Proserbulus y el diminuto Lagomerix. Se piensa que estos cérvidos extintos estaban emparentados a la actual tribu Muntiacini, que también tiene representantes con dientes de sable. Aquí encontramos dos géneros modernos, el Aphodus con una única especie, el Aphodus cephalophus, y al género Muntiacus, con al menos 12 especies reconocidas. Ambos habitan el sudeste asiático y viven en zonas densamente forestadas. También ambos poseen un marcado dimorfismo sexual, con machos de caninos más desarrollados y presencia de astas, mismas que están situadas en el extremo final de un muy largo pedicelo. El género Elaphodus posee astas de menor tamaño que las de los miembros del género Muntiacus. Es por ello que también Elaphodus posee caninos más desarrollados, y es que se piensa que estos suplen la función de las astas, y que conforme éstas se hacen más grandes, las hembras dejan de interesarse tanto por los caninos y favorecen la selección de las astas. Y una preferencia similar la podemos encontrar en los siguientes miembros de esta lista. Número 13. Los almizcleros. Las siguientes criaturas en este video son los ciervos almizcleros, que no son ciervos verdaderos, pero que se les parecen.
Estos conforman un único género, Moschus, con al menos 7 especies modernas que habitan únicamente en Asia, tanto en zonas tropicales como en zonas templadas y de montaña. Este género posee dimorfismo sexual muy marcado, y solo los machos tienen caninos gigantes, pues las hembras presentan estas estructuras de forma vestigial. Estas criaturas integran una única familia, Moschidae, que surgió durante el Oligoceno temprano hace unos 28 millones de años. Y en el registro fósil se conocen formas que habitaron en Europa como Micromerix e Hispanomerix, e incluso América del Norte, como el género Blastomerix. Y cercanamente emparentadas a estas criaturas encontramos a los siguientes. Número 14. Los ratones. No, no esperen encontrar ratones de dientes de sable. En este puesto tenemos a los miembros de la familia Tragúlidae, conocidos como ciervos ratón, aunque no forman parte de la familia Cervidae. Estas criaturas habitan en Asia y África. Los tragúlidos integran 3 géneros modernos, Tragulus, Hiemoscus y Moschiola, todos ellos con dientes de sable. Esta familia surgió durante el Mioceno temprano en África y es exclusiva del Viejo Mundo. Número 15. Girafonados. En este puesto encontramos a los miembros de la familia Paleomerícidae, un grupo de artiodáctilos avanzados que surgieron durante el Oligoceno temprano, hace unos 33 millones de años, y que perduraron hasta el Plioceno, hace unos 4 millones de años. Estas criaturas tenían apéndices craneales que posiblemente estaban cubiertos por piel, como los de las jirafas, y eran muy variables. Los había desde pequeños y en forma de cresta, pasando por apéndices largos y puntiagudos, e inclusive ramificados, siendo de los pocos mamíferos con apéndices craneales impares. Los paleomerícidos con dientes de sable eran pocos, sobre todo las formas primitivas y con apéndices craneales no tan prominentes, como los géneros Paleomerix y Aletomerix, aunque por lo general se piensa que otros paleomerícidos también tenían estos caninos. Número 16. Los camellicornes. Viajemos ahora al fondo del orden Artiodáctila para encontrarnos con el suborden Tilópoda, al que pertenecen los camellos y las llamas de la actualidad. En este grupo se suele clasificar a los miembros de la familia Protoceratidae, aunque no sin dudas. En esta familia solo vamos a encontrar un miembro con caninos hipertrofiados y aplanados de lado, Protocera celer, que vivió del Oligoceno tardío al Mioceno temprano en América del Norte. Y como otros miembros de los artiodáctilos, presuntamente solo los machos tendrían estos grandes dientes de sable, por lo que su función probable era la de lucirse con las chicas. Menciones honoríficas. Como buenos paleogeeks, no podemos dejar ir estas menciones. Y es que en este puesto decidimos incluir peces. Sí, peces. El primero es el salmón dientes de sable, de la especie Oncorhynchus rastrosus. Un salmón gigante que fue despojado de su nombre original, de Smilodonictis rastrosus. Este pez vivió durante el Mioceno, entre hace 13.6 y 4.9 millones de años, en lo que hoy es la costa de California. Como los salmones modernos, presentaba dimorfismo sexual, y solo los machos portaban los característicos colmillos. Veamos ahora a un par de peces con los sables en el lugar incorrecto, es decir, en la mandíbula inferior. Primero, tenemos a la familia moderna denominada Cynodontidae, que, aunque su nombre significa colmillos de perro, se les conoce con el nombre común de Tetrasvampiro. Y aunque recuerdan a los extintos Siphactinus, estos peces son de agua dulce y habitan en Sudamérica. Los que sí eran marinos eran los peces del género Encodus, que tenían entre sus miembros especies con dientes del dentario y del dermopalatino gigantes y aplanados de lado,
Pero, a diferencia de los dientes de sable que hemos visto hasta ahora, algunos de estos dientes tenían una sutil forma de S. Este género fue de larga duración, pues vivió desde el Cretácico temprano, hace unos 113 millones de años, y hasta el Eoceno tardío, hace unos 37 millones de años, habiendo sobrevivido a la extinción que acabó con los dinosaurios moavianos. Y no nos podemos ir sin mencionar a las anchoas basales del Eoceno. La primera vivió hace 43 millones de años en lo que hoy es Pakistán. Se trata de Monosmilus cureloides, que poseía un único sable en el techo de la boca, cercano al margen de la misma, característica que compartía con Clupeopsis streleni, un pariente cercano encontrado en lo que hoy es Bélgica, y que vivió hace aproximadamente 54 millones de años. Y finalmente, número 17, Rhinophantes. Ya para terminar este video, les presentamos a los miembros de la subfamilia Uintatherinae. Estas criaturas vivieron del Paleoceno tardío al Eoceno medio, desde hace 57 hasta hace 40 millones de años. Aunque se asemejaban un poco a los rinocerontes modernos, no guardan relación estrecha con estos, y pertenecen a un orden de mamíferos que no tiene parientes cercanos vivos. Estas criaturas de distribución asiática y norteamericana eran, como otros miembros de esta lista, herbívoros, y usaban sus largos caninos probablemente para luchar o para lucirse con miembros de su misma especie. Cabe destacar que todos los miembros de esta subfamilia contaban no solo con sus grandes caninos aplanados de lado, sino también con guardas en la mandíbula inferior para protegerlos, al más puro estilo de algunos carnívoros que hemos visto en esta lista. Entre los uintatherinos encontramos géneros como Prodinoceras, el Chad Batiopsis y los cornudos Uintatherium, Teteopsis y al mayor de todos, Eobasileus. De toda esta enorme variedad podemos aprender varias cosas. Primero, que los dientes de sable han surgido muchas veces de forma independiente. Y segundo, que pocos encajan en el uso que pensamos era el más probable para Smilodon, matar a la presa. Pues muchas de las criaturas que hemos visto los emplean con motivos sociales y sobre todo sexuales. Sin duda, aún nos queda mucho por aprender de estos animales y de sus maravillosos dientes de sable. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, puedes apoyarnos compartiéndolo en redes sociales. También nos ayudas dejándonos tu paleo like y desde luego suscribiéndote y activando la campana para saber cuándo subimos más videos como este. Esto fue Paleos, la historia de los dientes de sable en la Tierra.